Saludos, señores, bienvenidos a Set de Piel. Yo soy el doctor Yamil Lara y, como siempre, mi compañera Juliana Lizondo. Qué bueno verles. Seguro que sí. En el día de hoy vamos a estar contestando una pregunta sobre uno de nuestros queridos seguidores que nos escribe: ¿cómo es el orgasmo masculino? ¿Cómo puedo entender más a mi pareja a través del orgasmo? Así que, Juliana, es bueno empezar a reconocer las diferencias que pueden existir entre los orgasmos masculinos y los orgasmos femeninos, y esto tiene una razón particular de ser. Pero vamos a darle un poco de color más a esta parte masculina, que muchas veces no se habla o se da por sentado por la confusión de que se cree que el orgasmo masculino es lo mismo que eyaculación. Correcto. Lo importante aquí es que el orgasmo es un resultado, tanto para el masculino como para el femenino. Así que hoy hablaremos de la construcción de ese orgasmo y la diferencia de motivación que tienen las personas con cuerpo de hombre, con cuerpo de mujer, o lo que llamamos cuerpo de mujer, para entonces llegar a ese famoso orgasmo. Lo primero que tenemos que reconocer es que la eyaculación masculina no es sinónimo de orgasmo. Uh-huh. Estamos hablando que muchos hombres pueden llegar a tener la experiencia orgásmica sin tener un proceso de eyaculación. ¿Y esto por qué? Tal como dice mi compañera, esto es un constructo sobre un viaje hacia donde vamos a ir. Estamos hablando que vamos a trabajar todo lo que es el placer erótico y el placer sexual para un fin. Y en esta captura del fin es donde vamos a hablar del proceso del orgasmo. Correcto. ¿Y dónde empieza todo ese proceso? Mire, aquí. Si usted no está en un momento donde usted está, ¿cómo se dice? Engage, como comprometido. Comprometido con ese momento donde usted apela a la fantasía, donde usted apela a su deseo y a esta atracción de lo que quiere llevar a cabo, entonces su orgasmo va a verse muy, muy retardado y va a estar entonces sufriendo de que no lo alcanza. Viva primero su placer y el orgasmo vendrá. Dentro de todo esto, es importante también recalcar que el proceso que envuelve la eyaculación es uno fisiológico y la respuesta del orgasmo es uno más psicológico, erótico dentro de cada uno de los procesos. Hay hombres que han logrado con la práctica poder tener múltiples orgasmos sin llegar a la eyaculación. Y eso es parte también de lo que se presenta y hablaremos más adelante o en otra de las cápsulas como el sexo tántrico. Correcto, y es importante que usted reconozca y usted literalmente puede reconocer en qué etapa de ese momento erótico se encuentra. De hecho, cuando queremos alargar el no llegar, o sea, queremos alargar con esa, el proceso. El proceso del placer y no llegar a la culminación, que es el tope máximo, que es el clímax, que es llamado orgasmo, entonces usted puede identificar en qué etapa está y puede frenar un poquito, puede bajar, puede cambiar de posición, puede entonces interactuar de otra manera que no lo lleve a esta excitación, a esta, este aumento de movimiento que entonces lo va a llevar a su famoso orgasmo. Y esto es muy importante reconocerlo porque así se va a evitar una problemática del deseo sexual. En ese elemento como tal, tengo que decir que el último estudio realizado demostró que el 75% de los hombres llevaban a un proceso de eyaculación antes de los 4 minutos. ¿Por qué? Porque no conocen su proceso. Correcto. Porque al no conocer cómo es la respuesta particular de cómo ese cuerpo va desde la base al proceso de excitación, deseo, meseta, alcanzar ese clímax máximo, nos dejamos involucrar por el deseo y ahí entonces, ¿qué? Se cayó todo el mundo. Correcto. Y eso entonces empezamos a sufrir. Es importante que entendamos que esta construcción del deseo apela también a lo que nos gusta y cómo conocemos nuestro cuerpo. No podemos pretender, especialmente si estoy compartiendo este momento erótico con otra persona, que la persona se haga responsable de mi orgasmo. Al contrario, yo tengo que tener ese egoísmo en algún momento de la relación donde me preocupo solamente por el placer propio y ya dejo de lado el placer del otro para entonces construir y asegurarme de que ese orgasmo llegue. Ahora, es importante que usted entienda que si no llega el orgasmo, no pasa nada. El orgasmo es una respuesta de toda la antesala que sirve o que pasa antes de ese momento de cúspide, pero el placer, el vínculo, el conocimiento, el toqueteo, los besos, el conectarme con conectar todo, el conectar los jugos, todo esto es parte de ese orgasmo. El orgasmo en sí es la parte límite, pero no es el propósito en sí de poder llegar. Quiero presentarte unos datos curiosos sobre el proceso del orgasmo masculino. Cuéntame. Que a lo mejor no se habla mucho y muchas de las personas a lo mejor no lo conocían. Así que saque lápiz y papel y anote, porque esto puede ser un buen tema de conversar con panas, amistades o incluso con su pareja. ¿Sabía usted que el hombre más rápido del mundo puede alcanzar unos 44 kilómetros por hora? Pero a diferencia de una eyaculación, puede alcanzar 45 kilómetros por hora a la velocidad de expulsión. Así que avise.
Exacto. Hay que avisar. Por otro lado, los orgasmos masculinos tienden a ser más cortos que los orgasmos femeninos. Nos vamos entonces en datos. El orgasmo masculino puede estar entre 5 a 9 segundos de sentir la conexión, versus a lo mejor con las chicas que pueden alcanzar hasta 20, 30 segundos de conexión con el proceso del orgasmo. Por otro lado, los mejores orgasmos masculinos se tienen junto al proceso de eyaculación dentro de la relación sexual, a diferencia de la masturbación. Cuando hablamos esta comparativa es porque en la expulsión del semen en la relación sexual se libera 400 veces más prostaglandina que es la misma masturbación. ¡Wow! Imagínate. Y me encanta porque inclusive si lo comparo por un momento con el orgasmo femenino, el clítoris en la mujer es la parte más sensible para poder llegar a ese orgasmo. En cambio, en el hombre, aparte de todo lo que es la connotación, ¿verdad?, de la fantasía, lo visual y todo esto, es, o sea, cómo la estimulación del tronco y el glande son los que entonces llevan a esa respuesta erótica. Eso es muy importante porque necesitamos entonces la composición prácticamente casi completa del órgano sexual masculino para poder tener el orgasmo. No queda ahí. El hombre quiere evitar el cáncer de la próstata. Caballero, tiene que tener al menos mínimo 20 eyaculaciones al mes. Así que, tome nota. 20 ya, eso yo no lo sabía. Apúntalo. Eso está ya comprobado por el Colegio de Urólogos de los Estados Unidos, así que fue de las últimas cosas que pudo haber salido. Señores, a la hora de la verdad, el proceso orgásmico es una responsabilidad completamente individual. No obstante, es muy importante poder reconocer cómo son las respuestas particulares de su pareja. ¿Saben por qué? Porque en la conexión y el sentir podemos llegar al cielo. Así que no lo olvide, aprender cada una de estas cositas nos ayudan a poder expandir grandemente el proceso entonces de conexión sexual y poder seguir disfrutando de lo que estamos haciendo cada día. Esto es De Piel, nos vemos en la próxima. Pura vida, gente, que estén bien.